just want to know something new about you. Bienvenidos a Prisca Style. Como les había prometido, una sesión de dermatología para el cuidado de su piel. Aquí les tengo una invitada muy especial. Bienvenida, Dani. Hola, Pris, y muchas gracias por la invitación. Qué emoción estar aquí y obviamente dar un poco de lo que sé para todas las personas que nos están gracias viendo. Gracias a ti por acompañarnos. Dani, hablemos un poco sobre rutinas del cuidado de la piel para el día a día. ¿Tú qué nos aconsejas? Es muy importante empezar, lavarte el rostro, luego aplicarte quizás una crema sobre eso, protector solar. Obviamente, bueno, lo ideal es, como tú me dijiste, tener una rutina, o sea, que tengamos la conciencia de que y estar súper juiciosos con todos nuestros cuidados. Primero es la limpieza, obviamente la hidratación. Dependiendo de algún problema de salud que tengamos en nuestra piel, podemos utilizar el serums o alguna cosa, protector solar y por encima el maquillaje. Obviamente en las noches tenemos que desmaquillarnos, igualmente puedo usar un hidratante, usar un serum antiedad, dependiendo de la persona y de la edad de la persona. Y lo ideal también siempre sería una vez por semana o una vez cada 15 días hacer una exfoliación del rostro, una exfoliación suave, siempre indicada por un médico porque nuestra piel está cada cierto tiempo recambiándose, entonces es importante que quitemos, o sea, retiremos todas esas células muertas. Eliminar las células muertas. Exactamente. Y la temperatura del agua para lavarse la cara, ¿cuál es lo ideal, tibia, fría? Lo ideal es tal cual sale la llave, tibia o para fría, porque de repente muy caliente eso puede desgastar o quitar nuestra barrera cutánea y quitar toda esa hidratación natural que tenemos, entonces nos puede afectar. ¿Y los poros con temperatura del ambiente quedan cerrados? Sí, más o menos. Eso de los poros es algo bastante medio complicado de decir, porque todos tenemos poros, eso forma parte de nuestra anatomía, entonces lo ideal siempre es no solamente con la temperatura del agua, sino tenemos que utilizar jabones adecuados, lociones adecuadas, cremas adecuadas para que podamos tener un buen resultado. ¿Y cuántas veces al día recomiendas tú la aplicación del protector solar por la pérdida de capa de ozono? Por la pérdida que estamos, y estamos nosotros en esta zona geográfica que es en la mitad del mundo, entonces lo ideal es ponerse aplicarse el protector solar cada 2 horas o cada hora y media, cada 3 horas. De repente cuando estemos en la playa o sepamos que va a haber un día bastante soleado y vamos a estar en al medio ambiente, entonces lo ideal sería que utilicemos el protector cada hora y media. Y cada tipo de piel va a tener un protector diferente, o sea, por ejemplo, una piel grasosa, lo ideal sería utilizar un protector solar en gel o en fluido, o de repente una piel seca puede ser en crema, por ejemplo, para grandes zonas del cuerpo como los brazos, las piernas, a veces los hombres que se ponen en el cuero cabelludo cuando ya tienen un poco de calvicie, los que son en spray o que son en fluido, vendría muy bien. Y como maquilladora les puedo recomendar aplicar una crema hidratante antes de maquillarse como un tip para que su piel esté reluciente. Así van a tener un efecto del maquillaje 100% mejor, una piel hermosa. E igual en las noches no olviden desmaquillarse como nos recomendó ya la doctora para que su piel quede limpia y pueda respirar. Bueno, tenemos algunas preguntas de parte de nuestras seguidoras en redes, así que Dania, que nos ayudes contestando una por una. La primera es, ¿qué se puede utilizar para los labios resecos? Bueno, para los labios resecos, lo primero que tenemos que hacer es intentar identificar la causa de por qué están resecos. Entonces puede ser algo tan simple como el medio ambiente, estamos en un ambiente muy frío, etc. Aquí están las fotos para que puedan ir. En esta foto, por ejemplo, le pusimos, fue un relleno con ácido hialurónico, porque uno de los tratamientos podría ser el uso de manteca de cacao, hidratantes o, por ejemplo, skin boosters, no solamente para aumentar el volumen de los labios, sino para también dar ese efecto de hidratación, porque el ácido hialurónico captura agua. Pero como les decía, súper importante es que identifiquemos la causa. De repente son personas que no respiran bien, tienen algún problema alérgico, respiran por la boca, entonces constantemente van a tener este problema de los labios resecos. ¿Se pueden quitar las pecas? Las pequitas, bueno, las pecas son provocadas porque las células que fabrican el color de la piel, que son los melanocitos, están en un tamaño mayor y están como que trabajando más. Entonces, con el tratamiento, con cremas, despigmentantes, los podemos controlar, podemos utilizar tecnología como láser,
peelings, etcétera. Tal vez 100% no les eliminemos, pero lo que vamos a conseguir sí es mantenerles, y para prevenir la creación de pecas es usar protector solar. Protector solar básico, porque estas células, los melanocitos, responden a la radiación ultravioleta. Entonces, todos los días protector solar. Y cada 3 horas, como ya les dije hace un rato. Igual usar sombreros con alas grandes. Sí, hay sombrero de ala ancha, la ropa incluso. También hay algunas blusas o buzos que tienen como un tejido más tupido. Y obviamente unas gafas que tengan un adecuado protector solar, protección ultravioleta, etc. ¿Cada cuánto tiempo se pueden realizar limpiezas faciales? Limpiezas faciales, como ya les dije hace un momento, nuestra piel está recambiándose constantemente, digamos que en promedio se está recambiando cada mes. Entonces lo ideal sería que hagamos una limpieza facial aproximadamente cada mes, pero van a existir varios tipos de limpieza facial, porque limpieza facial es un término muy genérico. Por ejemplo, en estos casos hicimos un caso de acné, pero este de aquí es aparte de la limpieza facial. Después de que se recibió su tratamiento para el acné, hicimos otro tipo de tratamiento para las cicatrices. Hicimos aquí radiofrecuencia fraccionada para mejorar las secuelas que nos van quedando. ¿Cómo combatir el acné en estos casos, Dan? Bueno, en estos casos también primero tenemos que examinar al paciente y tenemos que definir qué tipo de acné tiene, porque pueden ser varias clases. Puede ser un acné, por ejemplo, inflamatorio o no inflamatorio, y puede ser leve, moderado o grave. Entonces, dependiendo de cada caso, va a recibir un tratamiento adecuado. Entonces podemos dar medicación por vía oral, medicación por vía tópica. En ese caso, lo más recomendado para visitar a un profesional, porque muchas veces esto de las limpiezas faciales, las mascarillas caseras, es algo momentáneo. O sea, me puse la mascarilla y me pasó, pero el acné es algo crónico que está constantemente apareciendo, entonces necesito un tratamiento de control. ¿Y el acné también puede ser en otras partes del cuerpo? En otras partes. ¿En los brazos hay mucho acné? En los brazos no, es uno de los diagnósticos diferenciales. El acné generalmente está en las zonas donde hay glándula sebácea, entonces va a ser en la famosa zona T, en la frente, en el pecho, en la espalda. En algunas mujeres, por ejemplo, que tienen algún trastorno hormonal, puede ser aquí en esta parte de la mandíbula. Los granos que aparecen en los bracitos, que muchas personas se quejan, eso se llama queratosis pilar, es una manifestación de la piel seca. Entonces, y es como que se acumularan varias células muertas alrededor del folículo piloso. Entonces, por ejemplo, utilizar exfoliantes y utilizar siempre una buena crema hidratante va a ser ideal. Esto de aquí es una pregunta que también hicieron las señoras, las personas, es sobre la psoriasis guttata. Era que no sabían cómo tratar. Y este tipo de psoriasis es una enfermedad que puede afectar a cualquier edad. Lo más común es que afecte en la edad adulta, pero, por ejemplo, en los niños puede manifestarse, y puede manifestarse como esta psoriasis guttata, que son como unas pequeñas placas redonditas y pequeñas. Y muchas veces la causa puede ser alguna infección que estuvo antes de. Entonces los tratamientos pueden ser con medicamentos, con antibióticos, o tratamientos obvios propios para la psoriasis, pero tenemos que examinar al paciente. Tenemos un video el cual el Dani nos puede enseñar cómo eliminar las marcas del acné, así que vamos con ello para que ustedes puedan asistir a este tratamiento. ¿Cómo estás? Paso, muchas gracias. Qué lindo tu consultorio. Muchas gracias. Es mi estilo. Sí, muy fresco. Muy medio, más femenino. Para que no se sienta que es como ir al médico, que uno va medio tenso, entonces. Contándonos un poco sobre la terapia que vamos a hacer hoy. Es una paciente que tuvo un acné de la mujer adulta y quedaron algunas secuelas. Son unas secuelas especialmente atróficas. Entonces lo que vamos a intentar es estimular colágeno. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Es con la técnica, con un aparato que se llama Endimed, que tiene una tecnología de radiofrecuencia más microagujas. Entonces, que nos va a ayudar a estimular colágeno, porque el momento en que las agujitas penetran en nuestra piel, hay un cambio bioquímico en nuestras células que hacen que ellas piensen que están siendo dañadas, que están siendo agredidas. Entonces, como que nuestras células dicen, me están dañando, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que liberar factores de crecimiento y remodelar el colágeno. Entonces es un beneficio que la paciente no lo va a ver ahora, sino lo va a ver más o menos con el paso de los días. Aproximadamente a los 21 días que ya hay un cambio histológico, ella va notando, y va notando también el cambio con el paso de las sesiones que se vaya realizando. Entonces ella tiene que realizarse aproximadamente 4 sesiones a 6 sesiones para que vaya notando cambios. Ella ya es una paciente que tiene su acné controlado, está con su piel preparada para empezar con el tratamiento. Son estas cicatrices como unas hendiduras, son atróficas,
Entonces, lo que vamos a usar hoy día es el Lendimed Intensive, que es una tecnología que tiene más o menos 25 agujas bañadas en oro. Y lo que nos permite es, en el momento que presionamos, muerto. ¡Wow! Esas agujitas penetran en el tejido y nos transmiten la radiofrecuencia que va a calentar el colágeno. Entonces, ¿por qué es interesante este tipo de tecnología? Especialmente el Lendimed, que es una marca israelita, que a diferencia de otros equipos similares, me transmite la energía alrededor de toda la aguja. No es como nosotros que van solamente en la puntita. Dani, ¿tú ya has tratado a la paciente anteriormente? Sí, ella, bueno, ya primero tuvimos que tratar su cuadro de acné. Ella tuvo el acné de la mujer adulta. Que el acné de la mujer adulta es el acné, aquel acné que aparece a partir o después de los 24 años. ¿Es común? Últimamente he estado viendo bastante seguido. Yo hice mi tesis de maestría, fue sobre el acné en la mujer adulta, y realmente vimos que sí tiene una frecuencia más o menos de un 40% en las mujeres. Más alta. Lo que mi tesis, por ejemplo, yo vi que estaba muy relacionado con el tipo de alimentación y con los estados de resistencia a la insulina. Y estados de resistencia a la insulina también se ven bastante frecuentes en pacientes que tienen ovario poliquístico. Suelen tener también algún tipo de alteración hormonal. Entonces, el acné le consideramos como una enfermedad crónica, en la que es una enfermedad de la glándula sebácea que va a estar con nosotros toda la vida. Vamos a controlarle con la medicación, lo conseguimos controlar, pero sin embargo, en cualquier momento de nuestra vida, de repente épocas de mucho estrés o con... por ejemplo, cuando una fiesta, qué sé yo, fin de año, carnaval, estamos comiendo, pero de todo nos podría dar un brote de acné. Por ejemplo, podemos utilizar esta misma tecnología para estrías. Ahí la profundidad será diferente, para rejuvenecimiento también. ¿Y estas máquinas las trajiste de Israel? Sí, esta máquina es una tecnología israelita. Lo que yo tengo entendido, la persona que me ayudó con los trámites es la primera en Ecuador. ¿Es la primera máquina? El Lendimed es el primero que tiene. Solo lo pueden conseguir aquí, donde la doctora Daniela Villavicencio. ¿Qué lo hace diferente en Lendimed, que realmente yo tengo confianza, es los estudios y la empresa que está detrás? Entonces son estudios respaldados, son seguros. Y lo que les comentaba, que la energía tiene una tecnología, de la tecnología diferente. Entonces la aguja, la energía se transmite a lo largo de toda la aguja. Entonces que podemos tener mejores resultados y con la recuperación mucho más rápido. ¿Se puede realizar esta terapia en hombres? Claro, esto de aquí no mira sexo ni edad. En hombres va súper bien, depende de qué tipo de piel ha tenido. Y bueno, entonces ahora ya terminamos con Ceci y lo que vamos a concluir es con aplicarle un poco de una ampolla. ¿Cuál es el cuidado que debe usar la paciente luego de realizar esta terapia? Luego de hacerse esto, bueno, como cualquier otro tipo de terapia, cuando nos hacemos algún cuidado de la piel, obviamente el protector solar. Como ustedes ven ahorita, la carita de ella va un poco más eritematosa. Este eritema va a ir desapareciendo a lo largo de las horas. Ahora le colocamos el Endocare, que tiene SCA, que es un componente que fue muy investigado en la Segunda Guerra Mundial, entonces que nos ayudaba a reconstituir tejido. Muchas gracias, Dani, la verdad que nos has instruido muchísimo, y para todos ustedes que tengan cualquier problema en su rostro o cualquier duda, contáctense con la doctora, que es muy profesional. Y no se pierdan el siguiente capítulo de Triste Style. Una pregunta más tenemos de parte de ustedes. Dani, ¿cómo combatir la rosácea? Bueno, la rosácea es también una entidad crónica, es bastante común en las mujeres, también puede pasar en los hombres, y lo importante es como que la persona aprenda a convivir con su rosácea, porque va a tener muchas fases. Entonces, una de ellas es que el cachetito se les hace muy rojo, en otras ocasiones pueden aparecer lesiones como si fuera un acné, generalmente es en los cachetes, aquí en la región malar, en el mentón y en la nariz. Entonces, cuando estamos en una fase eritematosa, podemos utilizar, por ejemplo, láser, algunas cremas que nos ayuden a controlar eso. Y cuando estamos en esta fase como de pápulas y pústulas, que son como las espinillas, tenemos que utilizar ya un tratamiento por vía oral, tal cual si fuera una espinilla. Pero lo importante es que las personas sepan que esto es algo que podría en su momento regresar. Entonces, tenemos que evitar cualquier situación
que nos haga, que nos caliente la cara. Entonces, por ejemplo, estar tomándonos un café muy fuerte con el vapor que nos viene a la cara, o de repente estar en el sauna o en bañarnos en agua muy caliente. Entonces, esas cosas tenemos que cuidar. Evitar los cambios climáticos muy bruscos, exactamente. Bueno, les tenemos una excelente noticia. Es un premio para ti y tu mamá. Simplemente aquí les vamos a pasar las instrucciones. Tienen que subir un boomerang con mamá, mencionar cuál es el talento de ella, etiquetar a la cuenta de la doctora Daniela Villavicencio y a la de Prisk Style, bueno, y obviamente a la de su mamá. Y ganas dos sesiones con Daniela y un maquillaje con Prisk Style, con mi persona. Son dos tratamientos de revitalización cutánea. Entonces, ellas van a recibir hidrataciones, microdermabrasiones, según el caso de cada una, claro, obviamente. O sea, tenemos que examinarles a la mamá y a la hija. Así que, chicas, no se pierdan también. Si es que ustedes, chicos, quieren participar, son más que bienvenidos. Un sí, es mamá e hijo. Con mamá y listo. Están listos para ganar. Así que no se pierdan el próximo lunes de Prisk Style. Los esperamos con muchas ganas. Y vamos con más.